gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos. Usted da, Dios tiene para usted la recompensa. Amén. Usted está haciendo tesoros en el cielo. Es lo que Cristo dice. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corroe. Hacer tesoros en la tierra donde no hay polilla ni ladrones que roben. ¿Quién vive? Arriba va a ser la perfección. ¿Ya? Aleluya. Acá no, pues acá estamos de pasajeros. Gloria al Señor. Por el pecado es que la tierra pues sufre. Pues que la tierra finalmente va a ser consumida con fuego. Esta tierra va a ser consumida con fuego. Aleluya. Y ahí irán todos los que rechazaron la salvación del Señor Jesús. Ahí van a ir, dice la Biblia. Y como yo no quiero ir, pues estoy predicando la palabra de Dios para que Dios tenga misericordia de mí y me salve. Pero tampoco estoy seguro, pues. Yo no estoy seguro que voy a ir porque el diablo es diablo, pues. Estamos en guerra. En guerra terrible. Muchos se los ha tumbado. Yo vengo de Dios Sabor. La tumbó a la iglesia. Dios Sabor se cayó por la comida. Aleluya. Al comienzo era una iglesia igualita que esta. Es la misma iglesia, pero la iglesia es una sola. Pero los hombres no son uno solo. El hombre falla. El hombre falla. Dios no falla. Si falla el hombre, lógico, la casa de Dios va a terminar. Aleluya. Y que se salva o no se salva. Por eso dice San Mateo 7:21 adelante, dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En la iglesia pentecostal y Dios Amor hubieron muchísimos milagros. Yo he predicado ahí, por si acaso. Ya, yo he predicado ahí. Yo estuve 6 meses en Panamá predicando milagros, sanidades. Qué maravilla. Pero entró la comida y Dios se apartó, así como se apartó de Saúl, igualito, y se apartó de Dios Amor. Ahora no hay milagros, pero anuncia milagros. ¿Y qué están haciendo? Hacer como el que le ofreció casa a los hermanos y no hay casa. Ellos ofrecen milagros porque tienen grabadas, tienen grabaciones de lo que, en el tiempo que sí estaban con Dios, pero hoy están sin Dios. Y sin Dios no hay milagros, porque el milagro lo hace Dios. Así es, así. Dios es Espíritu Santo, y el Espíritu Santo peca, se va. Inmediatamente no se va, sino te da la oportunidad, te habla, te exhorta por medio de alguien. No haces caso y sigues en lo mismo, entonces Dios se aparta. Así es, así. Y al quedarse sin Dios, ya te quedas como hombre normal, ¿no? Y como hombre normal no puedes hacer nada, 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 nada. ¿Quién vive? El que hace las cosas es Dios. Dios es el que hace. ¿Ya? Entonces, Dios Amor es una de esas iglesias que un día va a decir: Señor, Señor. Jesús dice: no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que se arrepienta y persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esos que fueron llamados pero no escogidos, esos tenían milagros. Pero por el pecado perdieron su salvación y perdieron los dones del Espíritu Santo. Y siguen predicando y comienza ya a engañar. Ahí está el problema. Es lo que pasa con Dios Amor. Está engañando a la gente. Aleluya. Y por eso muchos no quieren creer a donde hay señales, porque dicen: no, si hoy es iglesia, me han anunciado milagros, si no hay. No, los evangélicos son mentirosos. Aleluya. No. Mentiroso es el diablo. Hay evangélicos que se han apartado de Dios. Pero como no tiene un cartelito que dice: yo me aparté de Dios, entonces la gente, como habla de Dios, cree que está con Dios, que vive. Pero parece que la Biblia dice: el justo sí me diría a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Ya su nombre. De ahí venido varios acá de la iglesia, el día también van de la iglesia de los Amor, enfermos. El día los sale gritando y Dios los sana. Pero no persevera hasta el fin.
O sea, ahí vienen con su levadura, con sus costumbres. Después termina blasfemando. Y la blasfemia no tiene perdón. Aleluya. Pase los hermanos con los sobres, pase. Haga, quiere hacer un voto, haga un voto. Esos votos Dios los ha revelado. Están en la Biblia, por si acaso. ¿Quiere leer? ¿Dónde están? Diferentes partes de la Biblia, pues le voy a decir un capítulo donde hay dos veces en ese capítulo de votos. Salmo 61, ahí habla. El salmista de mí hacía votos. Él dice, pagaré tus votos delante de los que te temen. El voto se paga después que recibe el milagro. Usted va a pedir algo con ese voto. Si está enfermo, pida su sanidad. Dígale, Señor, cuando tú me sanas, voy a traer esta ofrenda. ¿Ya? Y cuando se sana, usted puede traer su ofrenda. ¿Cuándo se sana? No antes. Usted puede pedir una casa. Cuando tiene la casa, usted trae su ofrenda. Puede pedir un carro. Cuando tiene el carro, va a traer su ofrenda. Que me vean. O alguna otra cosa que usted quiera. Pedir y se os dará. No tiene trabajo, quiere pedir un trabajo. Ya cuando tiene el trabajo, ahí usted trae. Y sobre todo cuando ya cobró, pues. Como estaba sin trabajo, de repente ni tiene mucho dinero. Entonces, cuando ya usted cobra, usted trae. Quiere dar su testimonio, lo da. Que me vean. ¿Quiere postular a una fuerza militar? En vez de pagar, haga su voto. Por ahí vino una madre con su hijo que quería postular no sé a qué y le cobraban 30 mil soles para hacerlo ingresar. ¿Ya? Y como la madre es miembro de la iglesia y conoce los votos, vino y dice, pastor, yo quiero hacer un voto de 5 mil soles. ¿Ya? Pero mi hijo dice que mejor paguemos los 30 mil soles. Ya, paga los 30 mil soles y si no ingresas, ¿a quién le pide? ¿A quién le cobras? No puedes denunciarlo, le di 30 mil soles para ingresar y no ingresado. Te meten preso a ti y al que te pidió también. ¿Qué me ve? Aleluya. Claro, no hay que confiar en el hombre, pues. Puede ser que sí te haga, pero 30 mil soles para que postule y te ayude a ganar, ¿no? El que te ayuda es Dios, te da sabiduría cuando tú haces un voto, ingresas, das examen, ingresas. Acá hay muchos testimonios, querían ingresar a la universidad, no podía porque me faltaban puntos. Me dijeron que hago un voto con Dios, hice voto y ahora ya entré, ya ingresé y traigo mi voto de agradecimiento para Dios que me ayudó. Que a mí vean, hasta niños pequeños, por ahí, dos niños que tenían que dar examen y creo que tenían temor de salir jalados y oraron, hicieron un voto y Dios le dio la victoria. Salieron bien. Aleluya, porque Dios es el que da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a orar por los votos. Y no se olvide, el voto se trae cuando usted recibe. Si usted no recibe, no traiga. ¿Ya? Usted no recibe, no traiga. Y dígale, Señor, ¿por qué yo no recibo y cómo los otros sí reciben? Porque hay algunos que no reciben. Pero eso, pues, de mil será uno. El resto recibe. Reciben. De cada mil, de repente, uno no recibe. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Señor, ¿por qué yo no recibo? Mira, los otros están recibiendo milagros, pero yo no recibo. Aleluya, que a mí ven. Y el Señor te va a decir, por este motivo no recibes. Así es así. Aleluya. Vamos a levantar su voto para él. Levanta su voto. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo, por los votos, bendícelos, santifícalos en el nombre del Señor Jesús. Derrama tu bendición, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor, unge los votos, úngelo, Señor, santifícalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y reprendo espíritu borrador, reprendo demonios, sale a la brujería, sale a Chile, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Guarde su sobre, guarde su sobre.
Cuando recibe usted, trae su voto, ¿ya? Algunos han recibido y querían dar testimonio en la ofrenda. Los milagros, cuando se invita que dé testimonio el que se sanó, ahí también puede pasar usted. Y da su testimonio y dice, voto con Dios por este motivo y Dios me respondió. ¿Ya? Para que aumente la fe a otro. Dios se agrada que usted testifique, ¿ya? Eso es parte de agradecimiento para Dios. El milagro es gratis, ¿ya? Pero quiere Dios que usted testifique para que el nombre de Dios sea glorificado. Y glorifique usted a Dios. A Dios le gusta que le glorifiquemos, ¿ya? Locos no somos. Aleluya. Locos no somos. Porque algunos, te has vuelto loco, te dicen. A mí me dijeron así una vez, hablé de Dios. Así, mira. Córdoba, te estás volviendo loco. Así me dijo. Si me estoy volviendo loco por mencionar a Dios, yo quiero ser más loco, le dije. Aleluya, ¿qué me dice? Y soy más loco. Aleluya. Así avergüénselo al diablo usted. El diablo te quiere avergonzar, usted avergüénselo. Si por mencionar a Dios yo me estoy volviendo loco, yo quiero ser más loco. Eso cuando tenía 20 años. Yo me acuerdo de eso. Yo mencioné a Dios, no sé por qué motivo. Y así. Córdoba, te estás volviendo loco. Estás hablando de Dios. Solamente los locos hablan de Dios. El diablo para quererme avergonzar. Y yo lo avergoncé a él. Si por mencionar a Dios soy loco, yo quiero seguir siendo más loco. Así se avergüenza al diablo. ¿Tú me dijiste? Y sí soy más loco, porque ahí era católico. Hablé de Dios, no sé por qué motivo, pero hablé de Dios porque siempre yo tenía en cuenta a Dios. Ya, yo sé de qué edad sí sabía que había un Dios. Y después el que me enseñaba primaria en transición, me leyó la Biblia, el profesor, los 10 mandamientos, y ahí habla, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra. Entonces de ahí se me quedó grabado que la imagen es un ídolo. ¿Me entienden? Yo en las imágenes no les quería nada. En mi pensamiento es, si esa imagen se cae, se hace pedazos. ¿Y es así o no? ¿Y qué clase de Dios es ese? Que se hace pedazos. Dios es el Dios todopoderoso, creador del universo. ¿Ya? Él nos hizo a nosotros del barro. Nosotros somos barro. Aleluya. Usted se ofende que le digan barro. El rey es barro. El presidente es barro. Los jueces, autoridades son barro. El pastor es barro. ¿Quién vive? Por eso que cuando morimos, ¿a dónde van? Al barro, pues. Del polvo fuiste, el polvo eras. Esto es barro. Esto no entra arriba, por si acaso. Va a entrar nuestro cuerpo con un cuerpo glorificado como Jesucristo. Así como Jesucristo resucitó, ya no necesitaba que le dieran puertas, así vamos a resucitar nosotros con un cuerpo incorruptible. Que me vean. Bueno, vamos ahora a echar demonios. Vamos a poner de pie, vamos a orar por los que están enfermos. Hoy la campaña guerra contra las brujerías. Acuérdense de la campaña y reprenda brujerías, porque muchas enfermedades son brujerías. Aleluya. A ver, ¿hay hombre de Dios más o menos o no? Gloria al Señor, ya su nombre. Hoy desde la tarde va a haber también campaña con unción de aceite a partir de las 2 de la tarde en Juan Fanny. Va a estar el pastor Walter Gómez predicando la palabra de Dios. No puede venir acá, se va para allá. A Juan Fanny 457. Católicos, libres pensadores, lleguen. Y todos los que están enfermos, vengan. Aleluya. Venga a buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. De todo vuestro corazón. Aunque te digan loco. Sí estoy loco, pero por Dios. ¿Y tú por quién estás loco? ¿Por el diablo? Porque hay dos espíritus nada más.
No hay tres. ¿Quién vive? Yo estoy loco por Dios. ¿Y tú por quién estás loco? Aleluya. Claro, pues por uno de los dos tiene que estar loco. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Levanta tu mano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos porque aquí te van a comenzar a salir demonios. Aleluya. Estos demonios son espíritus que no lo vemos. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Míranos con piedad, con misericordia, Señor. Dios eterno y todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios creador de todo el universo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para orar por los enfermos. Oro, Padre eterno, por todos los que han venido con dolencias, enfermedades, con todos los que han venido, Señor, con cáncer, con diabetes, aleluya, con epilepsia, con tumores, con dolencias en su cuerpo. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por Durán, Señor, allí en Cajamarca. Oro por el diácono Durán, Señor. Dale vida, Padre. Levántalo, Señor. Quémalo al diablo, quémalo los demonios. Espíritu inmundo, te echo fuera, te ato en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Salga, demonio. Salga, espíritu inmundo. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios, van saliendo. Los espíritus inmundos salgan, toda enfermedad, toda dolencia desaparezca en el nombre del Señor Jesús. Toda brujería hechicería salga, sal de ese hombre, de esa mujer, salga de ese niño, de esa niña, salga, salga de las autoridades de la tierra, salgan demonios, salgan principados, potestades, huestes satánicas de maldad, salgan, salgan, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 salga Satanás, serpiente antigua, diablo y dragón, salga, salga espíritu inmundo, salga de la humanidad, salga de las autoridades, salga de nuestra nación del Perú, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor, caiga por tierra Satanás, caiga por tierra en el nombre de Jesús, sale gritando, está derrotado, está derrotado, estás por tierra Satanás, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, demonios, van saliendo, Espíritu Santo, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 libera, 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 Señor, libera, Señor Jesús, libera, Señor, liberta, Señor, liberta, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sana los enfermos, Señor, envía sanidad de lo alto, Señor, envía medicina, Dios mío, quema Jesús, manda fuego, Señor, manda fuego, manda, Señor, tus ángeles con espada de fuego, manda los ángeles con espada de fuego y consúmelo al diablo, consúmelo al diablo, consúmelo, Señor Jesús, consume la brujería, decía, sal demonio, sal demonio, salga, salga en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 defiende tu pueblo, Señor, ten misericordia, ten piedad, aleluya, aleluya, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, aleluya, 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 oyentes, un hombre ha caído por tierra y está el diablo gritando ahí, sal demonio, sal ahora, salga demonio, espíritu inmundo, salga ahora, salga, gritando, 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 quémalo, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gritando, sal demonio.
martes, hoy día miércoles 10 de julio, el diablo está gritando en un hombre, parece que viene primera vez. Aleluya, cayó por tierra que sacó. Satanás, sal de ese hombre. Deja libre. Déjalo libre, déjalo libre. Quémalo, Jesús, quémalo, Jesús. Una mujer, otra mujer, dos mujeres, hoy te la está encargando. Aleluya. Esta campaña está con mucho poder, Dios. ¿Quién eres tú? Acá, hoy Satanás deja libre esta mujer, está derrotado Satanás, estamos en guerra y Jehová es el que comanda este ejército demonio, varón de guerra, estamos con el varón de guerra Jehová. Y ahora, ¿quién eres tú? La voy a matar, la voy a matar. ¿Quién eres tú? El diablo. ¿Y qué te está pasando aquí en la iglesia pentecostal? No, ¿ah? Me estoy quemando. ¿Y quién te está quemando? Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor, libera. Cae por ti y salgan. Cuidado, cuidado. Otra mujer acá. ¡Sal, demonio! Derrotado eres en el nombre de Jesús. Cae por ti. Sal, demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Oyentes, hoy la campaña guerra contra la brujería chidías. Hoy a las 2 de la tarde también en Juan Fanny. También campaña con unción de aceite. En Juan Fanny 457. Aleluya. Hoy día miércoles, hoy día oyentes, miércoles 10 de julio. Mira el hombre cómo ha quedado. Sal, demonio. Cae por ti. Sal, demonio. Sal ahora. Salga. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Con el trapo, por favor, límpiele la cara a esta mujer con el trapito. ¿Quién está escuchando la gran liberación en la iglesia pentecostal la cosecha? Diga amén. Tres personas oyentes estamos orando y desde haciendo han salido tres personas, el diablo gritando. Un hombre, mira cómo ha quedado, parece que estuviera crucificado. Y una mujer que parece que viene primera vez. Arroja la brujería, bota la brujería. Arroja, arroja, arroja la brujería. Está derrotado brujería, está derrotado Satanás. Mayor es el que está con nosotros que está en el mundo. Gloria al Señor. ¿Está escuchando? Sí. Es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que predicaba Felipe cuando estaba la persecución. Descendió a Samaria. Y si nosotros somos perseguidos, igualito vamos a predicar también. Y los perseguidores caerán muertos por tierra y al infierno. Aleluya. Así que se les va notificando de una vez. Que persigue a un cristiano, le espera el infierno eterno. Lamentablemente. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Traen? ¿Qué están trayendo ahí? ¿Ah? ¿Cayó por tierra? Ya ahí pónganlo para que le oren. Ahí. Ya. Sal, demonio. Sal ahora. Sal, Señor, en el nombre de Jesús. Abran sus ojos. Levántese. Levántese en el nombre del Señor Jesús. Levántese. Aplauso para el Señor Jesús. Dale un aplauso al Creador. Aleluya. Sal, demonio. Sal, esa mujer. Abre tus ojos, señora. Abre tus ojos. Vamos a hablar con estos que pasaron acá. Después ya pasa a ustedes, ya.
Esto me está temblando. Acércate, no lo dejes. Bien. Colaborado, vas vivo, rapidito lo agarra. Aleluya. Colaborado tiene que ser bien vivo, ¿ya? Si el diablo está atacando, pues, yo lo ayudo inmediatamente. El diablo quiere tirar por tierra. Pues el colaborador. Parece que no congrega mucho por eso, está así. El colaborador tiene que ser vivo, pues, soldado de Cristo, pues, ayuda a la persona. Al diablo no, sino a la persona. Mira acá, señora. Amén, Señor Jesús, diga. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Matilde. ¿Y de dónde viene doña Matilde? De Moro. ¿Ah? San José de Moro. ¿A dónde queda eso? Es que era como de Pacanguía más adelante. Más allá. ¿Y qué sintió la oración? Me sintió una ardencia en mi estómago. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué sintió la oración? Pentecostal, la cosecha me sanó, lo que venía muy mal de la barriga, estómago, todo el cuerpo. Ha venido enferma de la barriga. La barriga, todo el cuerpo, me salía doliendo todo, brazos que no podía manejar. Ha estado bien enferma. Bien enferma estuve, me dolía. No podía levantar sus manos. Estómago, espalda, brazo, todo el cuerpo me dolía, no podía hacer nada, nada. Y después de la liberación aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día miércoles 10 de julio del 2024, ¿cómo están? Hoy estoy sana y curada ya. Un aplauso para el Señor Jesús, sana y curada, gloria a Jesús. ¿Está contenta? Me sanó Pentecostal La Cosecha, me sanó, me dejó sana y curada ya. ¿No podía levantar la mano? Nada, ni para hablar, nada. Ya no podía ni cocinar. Ni moverse, nada. No podía ni cocinar. Nada, nada podía. Y ahora está sana y curada. Ahora ya, mire, chico. Llegando a la iglesia, apenas de gustar la cosecha. No me duele nada ya. No duele nada. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Y el diablo sigue gritando y entes a las personas. Qué terrible. Aleluya. Mira el diablo. Aleluya. El diablo es bien astuto. Él es vencido, sale. ¿Sabe por qué vuelve? Vuelve por la vestimenta, las zapatillas. Eso es de él, pues. Entonces, el Señor lo saca. Pero está por ahí y vuelve a andarse. Esta mujer ya se ve liberado. Mira, el diablo está luchando ahí. Algo hay ahí. Aleluya. Por eso el Señor dice, arrepentíos. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¡Me estoy quemando! ¿Y quién eres tú? ¡Me estoy quemando! Oyentes, el diablo dice que se está quemando aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha está sede nacional. ¿De quién es esta iglesia? Diablo, ¿de quién es esta iglesia? ¡Jesús de Nazaret está aquí! Oyentes, el diablo está diciendo que Jesús de Nazaret está aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Y usted, amigo católico, ¿de quién cree que es esta iglesia? Dígalo. Si el diablo reconoce que Jesús está aquí. Y usted, amigo católico, ateo. ¡Ateo! ¡Ale! ¡Por qué me atormenta! Diablo. ¿Por qué me atormenta? Dice el diablo. Vamos ahora, seguimos orando, seguimos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora! En el nombre de Jesús. ¡Sal! ¡Bota la brujería! ¡Arroja la brujería! ¡Arroja la brujería! ¡Salga! ¡Salga! En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y a los que están enfermos, pasen acá. Los que están enfermos. Gloria al Señor. Hoy día se va a ungir a esa mujer con aceite en el nombre de Jesús. Y tienes que salir.
con la unción de aceite tú tienes que salir inmediatamente. Ya viene la unción de aceite. Aleluya. Gloria al Señor. Agarra aceite. Gómez. Recibe el aceite por acá. Úngele con aceite. Ya está orado ya. Úngele. Échale la frente. Al otro también ya. Hay que irlo sacando. Vamos a orar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo de body, van saliendo. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo. Quema la brujería. Quema la brujería, quema la hechicería. Sal ahora, salga. Derrotado eres, Satanás. En el nombre del Señor Jesús. Sal, sal, sal. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, todos orando, da gloria a Dios. Todos orando, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo las enfermedades, las dolencias. Salga la epilepsia, salga el cáncer, salga la diabetes, salga la epilepsia, salga toda enfermedad, salga todo demonio, salga la brujería, salga espíritu de muerte, salga en el nombre de Jesús, salga ahora. Gloria a Dios, salve estas almas, Señor, salve estas almas que están aquí en tu casa de oración, mi Dios. Sane ese paralítico, Señor. Salga, demonio. Sal de ese hombre. Sal de ese hombre. Espíritu parales, salga ahora. Cae por ti, salga. Libera, Señor, libera, Señor. Libera, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo. Van saliendo, demonio, van saliendo. Van saliendo, la Señor. Sal, espíritu de ceguera. Salga de ese cuerpo. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los espíritus inmundos, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor, confirma, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. Sal ahora, sal ahora. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal ahora. Sal ahora. Sal ahora. Salga, demonio. En el nombre de Jesús, sal ahora. Salga. Sal, sal, sal. Quémalo, quémalo, Jesús. Quémalo, Jesús, al diablo. Quémalo al diablo. Quémalo al diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, demonio. Va saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal, demonio, te piso la cabeza. Sal, demonio, sal ahora. Quémalo, Jesús. Manda fuego, gritando, gritando, salga. Otra mujer por acá, oyentes. Otra mujer, el diablo gritando. Hoy día miércoles 10 de julio, en el mes de los ayunos. Sal, arroja la brujería, bota la brujería. Otra mujer allá, Boris. Cae por ti, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, regresen, regresen allá, regresen, gloria a Dios, va saliendo, 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 toda enfermedad, toda dolencia, toda plaga, todo espíritu maligno, salga la idolatría, salga la hechicería, sale la macumbería, sal ahora, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo las enfermedades, la audiencia, salga ahora. Sal, demonio, sal ese cuerpo, salga en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Sal, demonio, sal ahora, salga ahora, salga, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, demonio, van saliendo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. Jesús, salga la parálisis, salga, espíritu maligno, salga gritando, salga gritando, gritando, salga, quema, quema Jesús, quémalo al diablo, cae por ti, salga, cae por tierra, arroja la brujería, otra mujer oyentes, hoy día miércoles, el diablo gritando acá, sal, diablo, me estoy quemando, sal, demonio, brujería del diablo.
Usted me ayuna. ¿Por qué están ayunando? Tú eres un pobre diablo. Eres un pobre diablo. Sí. ¿Quién te derrotó? ¡Jesús! ¿Quién está en la iglesia pende que está la cosecha? Salga, cae por tierra y salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo las dolencias, las enfermedades, van saliendo. Los demonios van saliendo. Aleluya. Otra mujer, el diablo gritando, oyendo su boca. Aleluya. Como dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, adelante. Ay, 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 dice el diablo oyendo aquí en la iglesia pende gustar cosecha. Gloria a Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Grita más. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Cae por tierra. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo. Espíritus inmundos, salga, salga, salga. Tiene que salir, tiene que salir. ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡Sal ahora! ¡Salga! Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos el ejército celestial. Gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo. Estamos peleando la buena batalla. ¡Aleluya! Y el enemigo tiene que salir derrotado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tienes que salir, Satanás. Tienes que salir. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor Jesús. Libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo las enfermedades, las dolencias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal demonio, salga toda fuerza perdida, salga del nombre de Jesús, salga ahora, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Sal demonio, sal ahora, salga, estás derrotado Satanás, sal ahora, quémalo Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor Jesús, otra mujer oyentes, otra mujer endemoniada, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 salga. Salita, ¿qué te pasa? Sale. Sale ese cuerpo. Toque tú. Porque tú no me vas a tocar. Cállate, demonio. Cállate. Que tú tienes el... Cae por tierra. Dios en tus manos. Cae por tierra. Jesús te derrotó. Dale, nunca. Jesús está aquí. Y tú no puedes con Jesús. Es mía. Jesús te derrotó en la cruz de Calvario y por sus llagas somos curados. No quiero salir, yo no la quiero dejar. Ay, demonio, brujería, hechería, cae por tierra. Es Córdoba, no me toques. Espíritu engañador, sal demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo. Cállate, demonio, sal. Oye, cállate, demonio. Yo quiero llevar a todos su familia. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, demonio. Salva a la Egi, salva a su familia, Señor. Salva a todos. Sal, demonio. Quedas atado. Quedas atado. No vas a decir. No me quiere. ¿Y quién es el que te hace hablar? No. ¿Quién es el que te va a hacer hablar? No. ¿Quién eres tú? No te voy a decir. Eres un pobre diablo que estás atormentando a esta mujer, pero ahora te cayó encima el fuego. Te cayó el fuego de Dios encima. Sal, cae por tierra. Hoy cae por ti, salga. Vete, demonio, vete.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, sal demonio, sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gritando, gritando. Otra mujer allá oído. El diablo está desesperando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pone la mano allí y bótalo al demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal demonio, sal ahora, sal ahora. Sal. Sal, demonio, sal ahora. Gloria a Dios, por acá hay otro, hay otra persona que viene, que el diablo grita. Aleluya, aleluya. Diablo, sale ese cuerpo. Sale ese cuerpo. Gloria a Dios. Hay diferentes demonios oyentes. Otra mujer, otra mujer. Sal, cae por tierra. Cae por ti, sal. Oyentes, hoy día miércoles 10 de julio, en el medio ayuno de la iglesia Pentecostal Cosecha, por las autoridades peruanas. Hoy, demonio, ¿te gustan los ayunos? ¿Quién eres tú? Estamos ayunando por las autoridades de nuestra nación, porque Dios ama al Perú. ¿Y tú? ¿Quién eres? El diablo. Sal de esta mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quémalo, Jesús, quémalo, Jesús. Te resisto, demonio. Te resisto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, libera. Está derrotado. Confiesa tu derrota. Confiesa tu derrota. Repite conmigo. Estoy derrotado. Está derrotado, Satanás. Jesús está aquí, el que te derrotó en la cruz del Calvario. Tú eres un pobre diablo que no sabe ni lo que haces. ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Cae por ti, salga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y tú, demonio, ¡sal! ¡Cae por tierra! ¡Cae por ti, sal, demonio! ¡Suelta a esta mujer! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Sal, demonio, sal ahora, sal ahora. Libértala, Señor, libérta a esa mujer, libérta a ese hombre, libérta, Señor. Quémalo al diablo, quémalo al diablo. Sal, demonio, salga toda fuerza, manera. Salga en el nombre de Jesús, salga en el nombre de Jesús, salga en el nombre del Señor Jesús. Sal, demonio, sal ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oyentes del programa La Voz de Salvación en la iglesia Pentecostal Cosecha, hoy día miércoles 10 estamos aquí en la sede nacional. Aleluya. Y Dios está haciendo grandes liberaciones. Sal, demonio. Repréndale ese demonio que está gritando ahí, que se levante. Repréndalo. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal ahora. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Oyentes, una niña también de unos 8 años también ha caído por tierra. Sal, demonio. Vamos ahora para que se levante. Vamos ahora. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Qué feo grita ese demonio. Hoy, demonio, grita bien, pues. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Liberta, Señor, liberta, Señor, liberta, Señor, esta persona. Libertala, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sal, demonio. Sal, demonio. Gloria a Dios. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. Ay, 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 dice el diablo. Ahí tú ves. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor, libera, Señor. Sal, demonio. Sal ahora. Sal ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos, levántese. Levántese, gloria a Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús. San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendice este niño, Señor. Bendice en el nombre de Jesús y reprendo enfermedades, brujerías. Sale, cierra tus ojos. Da gloria a Dios. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, Señor Jesús, bendíceme y libértame, libértame
Libertame. Gloria al Señor. Amén. Abre tus ojos, Señora. Aleluya. Cristo está liberando y la iglesia pende a gustar la cosecha. Por ahí hay otro que grita, ¿dónde es? Allá al fondo. Allá, reprende ese demonio. Qué terrible el diablo para luchar, ¿eh? Y ya se me llevó a dos. Y al otro casi se lo lleva también. Pero no se lo llevó. Mire, Señora, abra sus ojos. Amén, Señor Jesús, diga. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama usted? Kelly. ¿Qué ha sentido en la oración? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda nada? No. Si yo no se acuerda, el diablo gritó cerca de media hora, pues no se acuerda. Es que no era ella, sino el diablo que estaba gritando. El diablo se mete a las personas y te habla y cosas. Si alguien te dice que la iglesia pende a gustar la cosecha, se pide mucha plata, este te está hablando el diablo. Así es así. Aleluya. Y te hace blasfemar. Alguien te dice, te habla mal del pastor o de la iglesia de la cosecha, te está hablando el diablo. Ese que editó aquí, ese te habla. Todo lo malo viene del diablo. De Jesucristo hablaba mal y lo crucificaron. ¿Quién fue? El diablo metido en las personas ahí. Es el diablo. ¿Ya? ¿Usted ha venido enferma? Sí. ¿De qué sufre? Hace como un mes me dijeron que tenía úlcera. Luego. ¿Y en su barriga? Sí. Me ardía mucho. ¿Usted cree que el Señor le sana? Sí. A ver, búscate si ya te sanó. No me arde. ¿Me ardía? Sí. ¿Y ahorita, después de la liberación? No me arde. No, también me fui al doctor. Me sacaron ecografía porque me dijeron que me iban a operar de emergencia porque podría ser vesícula. Pero en la ecografía no me salió nada. No tenía nada. Es una brujería, pues. El diablo te ha hecho con un brujo brujería. Y ahí pues la brujería la que sale gritando. Es el diablo. Y el diablo hasta ve en tu barriga. Es el que viene para hurtar, matar y destruir. Y Cristo ha venido para libertarnos y dado vida y vida en abundancia. ¿Ya no hay ardencia en el estómago? No, no me arde. ¿Está contento? Sí. Aplauso para el Señor Jesús. Los milagros comienzan a contestar hoy día miércoles oyentes, 10 de julio. Vamos a orar. Todavía no terminamos, estamos comenzando. Vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad y el que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar. Pero después de tu oración, levante tu mano. Usted ya no, porque ya dio su testimonio. Levante su mano, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por estas maravillas que tú estás haciendo. No somos dignos, Señor, porque somos pecadores, Dios Santo. Ten piedad, misericordia. Aleluya. Mío mío, delante de tu presencia, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Confirma, Señor, la sanidad de estas personas que están aquí, Señor. Confirma, Señor, confirma la sanidad. Al paralítico, al caminar, al cojo, al caminar, al que tiene enfermedades incurables. Sánalo, Señor, para gloria tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo brujería, reprendo hechicería. Sal, demonio, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, si busca la enfermedad, el que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar. Los demás esperen. Ya vamos a hacer la unción con aceite. ¿Cuál es su nombre? Carmen, pastor. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día miércoles 10 de julio? Sí, ya sana, yo estoy sana y curada solamente escuchando la oración de usted, siervo. Yo estoy sana y curada. ¿De qué se sanó? Del dolor de barriga, parece que me caían mis tripas. Así ha estado, 3 meses, dice. Ese sí, hermano. Uy, pero ya estoy sana, yes. Escuchando la oración. Escuchando la oración y la iglesia Pentecostal Cosecha por la radio. Dios le sanó. Me sané, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Su nombre. Hilda. ¿Cómo se llama usted? Hilda. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día
miércoles 10 de julio. Sí, ayer estuve con un dolor de columna, fue horrible, amanecí así. Y acá de entrada... Pareció que le dolía la columna y llegó a la iglesia Pentecostal. La iglesia me daba frío, bastante frío, y me dolían mis piernas. Ya. Y después de la oración, ¿cómo está ahorita? De la oración ya me puso sana y curada. Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Su nombre. María. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. ¿De qué sanó? De mi corazón ha venido que me duele y el cerebro, la cabeza que me dolía. Ha venido con dolor el corazón, el cerebro y la cabeza. ¿Ya buscó la enfermedad? Sí, ya me... Sí, me ha quitado. Sana y curada. Sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Sana y curada. Gloria a Jesús. Sana y curada para la gloria de Dios. ¿Su nombre? María Milagro Custodio Lisa. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio? Sí, me dolía el estómago, parece que me ardía, me quemaba mucho. ¿Y ahorita? Ya no tengo dolor, sana y curada. ¿De dónde viene? De Monsefú. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Hoy les estamos en la sede nacional. Hoy a las 2 de la tarde, un hombre de Dios va a estar haciendo unción con aceite en Juan Fanny 457 a partir de las 2 de la tarde. Hoy día domingo 10 de julio. ¿Su nombre? Gloria a Dios. ¿Y ahora sí osaría aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 10 de julio? Sí. ¿Ya sanó? Ya sané, ya. Estaba con un bulto que tenía dolor de estómago. Que... ¿Dolía su estómago? Y la, y dolor del bulto que ya tengo años ya con este dolor. Bulto, ¿cuánto tiempo? Años enferma de su estómago, sin poderse curar. No. Y llegó a la iglesia Pentecostal La Cosecha la campaña Guerra contra las brujerías, hechicerías. ¿Y ahorita está sana? Ya estoy sana. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagro del Dios del cielo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. ¿Su nombre? Irene Montarroyo. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio? Pastor, Dios le bendiga. Yo voy a dar testimonio de mi hija que estuvo enferma varios meses, estuvo con dolor de estómago, dolor de sus piernas y su cintura, le dolía bastante y yo la orábamos y hacía que se abuenaba y no se abuenaba, entonces la llevamos a hacer, sacar una ecografía y me salió que tenía enfermedad renal en su riñón, salía mal su enfermedad. Así estaba su familiar. Sí, ya después, gracias a Dios, orando a Dios, ella, yo ya la vi de que estaba más tranquila, orando en las 8:30 de la noche, yo la vi de que ya se estaba aguenando, entonces digo a mi esposo, hay que, yo voy a llevar mi voto, le digo, porque ya yo la veo que está sanándose. Y en la noche de vuelta le volvió. Entonces yo dije, diablo, tú para que digas que Dios no me está sanando, mi hija has volvido. Pero ahora ya está sana todavía. Y ahorita está sana mi hija. Milagro de Dios. Milagro de Dios. El diablo luchó, pero Cristo le sanó. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Su nombre. Karina Sandoval. Ya recibió sanidad que la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. Sí, hice un voto de 100 soles para mi niña, para que se fuera mujercita y ya la tengo ya. Usted quería tener una niña. Usted tiene su esposo y no salía embarazada. Y oró a Dios para que Dios le dé descendencia. ¿Y ya tiene su bebé en la mano? Sí, porque fuera mujercita ya. Yeah. Y una mujercita, y Dios le concedió las peticiones de su corazón. ¿Está contenta? Sí. ¿Y dónde viene? De Pocito. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Oyentes, esta mujer no tenía descendencia, tenía su esposo, pero no tenía descendencia. Y ella pidió que Dios le dé una niña y ya Dios le ha dado y la tiene en brazos. Y está dando su testimonio de lo que Dios ha hecho para ella. ¿Su nombre? Cayetana Peralta. Y ahora sí, yo sabía que la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. ¿De julio? Sí, hoy día he venido y ya me encuentro sana ya. ¿Ha venido enferma?
Sí, me dolía mi brazo, me dolía toda mi cintura, todo mi cuerpo, pero... Así ha estado, todo su cuerpo dolorido, su brazo le dolía. ¿Y ahorita? La cabeza me dolía, pero ahorita estoy sana ya. ¿Sana y curada? Sí. ¿Con la medicina celestial? De Dios. ¿De dónde viene? Yo de Paraíso, Monte Grande, Paraíso. Montera, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Quedamos agradecidos por su testimonio. ¿Su nombre? Pastor, mi testimonio es que mi vaca se me enfermó bien. Entonces yo oré y eché agua orada a la vaca. Tiene su ganado y una de sus vacas se le enfermó y usted trae agua a la iglesia para cuando sale para orarle gratuitamente y le echó esa agua orada. Sí, está sana y curada gracias a Dios. Estaba tirada así ya que ya no se paraba nada. Entonces, ¿no se paraba? No, 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 ya estaba tirada ya que ya moría. Mi esposo me dijo... Anda, a ver, anda ahora, me dijo así. Y yo me fui, oré y traje agua orada y todo. Y al segundo día se paró la vaca y le digo... En ese mismo instante se paró. Milagro de Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Maravilloso lo que cuentan oyentes, los que vienen a la iglesia Pentecostal a la cosecha. Gloria a Jesús. Su vaca de la hermana tirada en el piso, ya no vivía. Ah, le dice, anda, órale. Y la hermana, como tiene agua orada, se fue con el agua orada, le echó un poco de agua orada y le oró. Y le pidió a Dios que le levante la vaca y la vaca se levantó sana y curada. Este es el Cristo que predicamos. Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Qué terrible todo ese hombre. Aleluya. Así personas, y es personas a veces demoran hasta un mes para que se liberen. Ya, es que hay algo que tiene en su casa. Oración, vamos a seguir conversando. ¿Su nombre? María Lorenzo Vance Vidaurre. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal de Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. Sí, yo le pedí a Dios que me ayudara con mi parto. Eran las 12 y estaba ahí todavía en 5 y yo le pedí a mi Dios que me ayudara. Le prometí 100 soles, no... ¿Para qué le pidió a Dios? ¿Para que le ayuden qué? Para que me ayude en mi parto, dar a luz normal, sí. Y yo le pedí, y eso era de las 2 de la 1 de la tarde, estaba ahí en 5 todavía. Yo le pedí y le aumenté mi voto 120. Y hago ahí... un voto para que tú me ayudes y pueda dar a luz normal. ¿Y dio a luz normal? Sí. Milagro de Dios. Sí. ¿Cómo se llama? Dylan Yair. ¿Cómo? Dylan Yair. Dylan. Está contento, alegre. Sí. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Gloria a Jesús. Espérate un ratito, espérate. ¿Su nombre? Venancio Juanis La Costa. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. ¿De qué sanó? Dolor del estómago, ya me descansaba harto ya. Vino el dolor de estómago y ya le descansó. Sí, el pecho también. ¿Corazón también? Sí. ¿Y de dónde viene usted? De Cala León, el verano. Mucho dolor. Sí, de todo. Y ahorita sano y curado. Estamos en la campaña del medio ayuno y todo Dios está trayendo sanidad a todos los que vienen a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Sanidad divina gratuitamente. ¿Está contento? Sí, estoy en ayuno también. También está en ayuno, está bien. Si usted en ayuno, amén. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Su nombre. Adrián Alexander San Francisco Acosta. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 10 de julio. ¿De qué sanó? Pastor, cuando usted ha subido aquí, y yo me de mi casa he venido bien. Cuando usted ha subido de aquí, me ha venido un dolor de barriga, la cabeza, un frío insoportable. El diablo lo puso para que pienses mal. La barriga también, el dolor insoportable. Yo le dije, Señor Jesús. Me viste que subí. Yo sé que voy a ir sano y curado y voy a dar mi testimonio, le digo. Y ahorita ya, de cuenta que ya no hay nada de dolencia. Después de la oración, usted resistió al diablo y se quedó de todas maneras. Y le oraron y ahora está normal, sano y curado. Sí. Milagro Dios, para que vea cómo el diablo lucha. Y sobre todo el diablo lo que te ha querido hacer que pienses mal del pastor y te vayas. Y ahí sí estaba peligroso. Y a la Biblia dice, sométete a Dios, resístelo al diablo y de vosotros huirá. ¿De dónde viene? De Bodegones. Yo le venía. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición suya.